Hello, hello, buenos días, feliz inicio de semana. Estoy feliz porque, gracias a Dios, estamos vivos, tenemos nuevas oportunidades, un nuevo día de vida y una semana corta de trabajo. El próximo fin de semana se celebra el 4 de julio aquí en Estados Unidos, así que tengo una semana corta de trabajo, bueno, dos, esta y la próxima, porque voy a tomar unos cuantos días libres. Ya saben que yo tomo cualquier oportunidad para irnos de fin de semana, hacer pequeños viajecitos, así, eso me recarga las pilas. Es mi terapia, como yo le digo. Hoy es lunes 27 de junio, se acaba junio, señores. Acabo de llegar de mi terapia, tenía cita médica. Como todas las semanas, ya ustedes saben. Y bueno, voy a comenzar a trabajar. Me estoy tomando también un juguito verde. Este juguito es sencillo, solo con pepino, apio, ¿qué más? Una manzana, le puse jengibre. ¿Y qué más le puse? Perejil, le dije apio. Ah, y pepino, pepino, sí. Eso sí que voy a estar cerca del baño porque estos juguitos te hacen ir al baño muchísimo. Bueno, que por medio de la orina es que eliminamos la toxina. Y es verdad que lo necesito. Les cuento, señores, la sorpresa de mi hija el sábado. Fue la última vez que hablamos. Bueno, sábado casi por la madrugada. Porque salimos de la casa, mi esposo, mi hijo y yo. Nosotros salimos de la casa tardísimo para encontrarnos entonces en la disco, en la discoteca, como ustedes le llamen. Que el novio de ella le tenía la sorpresa. Fue todo un éxito, ella no se imaginaba absolutamente nada. Lo único problemita, bueno, no problema, es que estábamos supuestos estar adentro para cuando ellos llegaran. Pero cuando llegamos había una fila tremenda, larguísima. Y entonces estábamos en la fila esperando para pagar, para entrar. Cuando entonces ya llegaron y nos vio desde lejos y se quedó sorprendida. Y yo, ¡sorpresa! Ella jamás se imaginó que nosotros íbamos a estar ahí en esa discoteca porque sabe que ya no vamos a esos lugares. Y fue una linda sorpresa. Dice ella que estaba temblando y casi casi llora. No lloró porque no se le arruinara el maquillaje, pero la pasamos de lo más bien. Mi esposo y yo no duramos mucho, solamente fuimos para darle la sorpresa, para estar ahí un ratito. Había demasiada gente y bueno, y estuvimos ahí como una hora, hora y media. Y luego Le dijimos bye bye, sigan ustedes disfrutando, ustedes son jóvenes, pero nosotros ya no estamos para esto. Pero en verdad la pasamos bien. El único problema es que no había mesa, yo no puedo estar mucho tiempo parada y bueno, y mi esposo tampoco, así que, pero bueno, por lo menos cumplimos, le dimos la sorpresa, lo pasamos de lo más bien. También estuve compartiéndole por Snapchat, por eso siempre le digo, síganme por Snapchat, cuando estuvimos ahí adentro de la discoteca. Mucha locura. Y el domingo mi esposo y yo nos las pasamos en casa como dos vegetales, no hicimos absolutamente nada, ver noticias, ver películas. Bueno, yo edité y lo que normalmente hago y ya, porque estábamos muertos de cansancio. Comenzamos este vlog con la celebración del fin de semana de 4 de julio. ¡Yay! Mira la piernita de mi esposo. Estamos llenos, llenos, llenos de capacidad. Mira a mi pobre hijo ahí en una esquinita. Mira cómo va todo, ahí no cabe casi nada. Y nos vamos en esta Mitsubishi Outlander Sport GT que me la prestaron para hacer un test drive o una prueba de manejo. Bueno, mi esposo me está cerrando el garaje, así que eso es indicación de que móntate, vámonos.
hermosa, sí está aquí. Esta playa es preciosa. Hace un par de años que no venimos, así que estábamos ansiosos por venir a ver qué linda es. Siesta Beach. Esto está en Sarasota. Lo bueno de aquí es que aquí se puede hacer barbecue. Tienen los grills o tú puedes traer el tuyo. Recuerdo que una vez lo hicimos así, pero hay que venir temprano para poder tener una mesa. Bueno, déjame decirle que hay que traer la sombrilla. Hay que traer la sombrilla. Pero aquí dice, allá dice que se renta. ¿Mamió? Esa risa. Uy, sí. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Mira la roja. Ah, vamos. Vamos a rentarla entonces. ¡Qué bello! ¡Mira esta arena blanquita! ¡Wow! Tenemos tiempo que no venía aquí, ¿eh? Se puede jugar aquí, voleibol. Eso es lo malo, que hay que caminar muchísimo. Estamos tratando de evitar de sacar las sillas y la sombrilla que trajimos de playa porque luego tenemos que irnos al campamento donde vamos a estar el fin de semana. Y decidimos rentar, bueno, queríamos rentar aquí las sillas de playa y la sombrilla, pero solo aceptan dinero efectivo, no aceptan tarjetas. Nosotros no tenemos suficiente. Están carísimas aparte de todo. Así que mi esposo y mi hijo tuvieron que ir al carro a sacar las sillas que trajimos y la sombrilla. Ay, estoy aquí en el sol, esperando que vengan, agarrando las toallas y la agarradora de toallas. No está tan llena ahora, pero le garantizo que ya para mañana todo esto va a estar lleno, lleno de gente. Lo único malo es que para ir al estacionamiento, al carro, hay que caminar todo eso. Así que tienen que caminar mucho. Miren qué bella está esta playa, señores. Preciosa, está llena, se llenó más ahora. Mira qué lindo, los dos viejitos agarrados de la mano caminando por la playa. Así quiero estar yo con mi esposito. Ah, no, no están agarrados de la mano. Lo bueno de todo es que tienen esas duchas acá afuera que uno puede sacarse el agua de sal y así irse fresquecito para la próxima parada. ¿Listos? Vámonos. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Llegamos a nuestra cabaña que nos vamos a quedar este fin de semana. Miren qué lindo. Welcome to paradise. A ver cómo se ve adentro. Esta es diferente a la que nos hemos quedado anteriormente. Miren qué bella está. Este es un sofá cama. Ya yo organicé más o menos las cosas. La comida, tiene nevera, tiene estufa. Pensé que no iba a tener estufa. Tiene microondas. El diseño es bien diferente a la que hemos estado antes. Tiene aquí una habitación con dos camas. Aquí va a dormir mi hijo, dos niños. Aquí está. Es bien pequeñita la habitación de mi esposo y mía. Tiene una televisión pequeña. Bien chiquitita que está. Pero bien acogedora. Vamos a ver qué hay afuera. Oh no, se ve la otra cabaña. Vamos a cerrar aquí para tener privacidad. Pero miren qué pequeñita. Es pequeña, pero la cama es grande. Aquí está mi bulto.
aquí está el baño, un baño bastante, bueno, no bastante grande, pero cómodo. Tenemos la vista al lago y aquí está el grill para cocinar, que está para hacer la fogata. Buenos días. Uy, se ve empañado porque estaba frío en el carro. Estamos aquí en Guagua comprando nuestro cafecito y mira lo que encontramos en el estacionamiento. Aquí hay gallos, gallinas. Nunca lo había visto. Bueno, ay, se fueron las gallinas. Déjame enseñar el gallo antes de que se vaya. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ay, no lo van a ver, pero está ahí, ahí. Habían 4 gallinas y como 3 gallos. No sé si se fueron los demás. Ay, qué susto me dio ese señor. Bueno, está muy empañado, no lo van a ver. Bueno, en otra ocasión. Y estamos aquí en Guagua. Estamos aquí en el campground. Acaba de caer tremendo aguacero, pero como pueden ver, ya salió el sol. Mi esposo está ahí cocinando como siempre. Y estoy feliz porque ya llegó mi hija. Hi, Kat. Be careful. Mira, era ella. Yo siempre decía que eso había que arreglarlo. Y miren, lo están arreglando ahora, el puentecito ese de madera. Miren la madera toda podrida como estaba. Lo van a poner a como de un plástico. Miren mi esposito allí comiendo. Nada más lo veo meneando la boca. El cocinero es el que siempre más come. Bebé, ¿qué tú comes? Ay, mira qué linda la decoración que puse aquí. Red, white and blue, azul, rojo y blanco. Fin de semana del 4 de julio, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Jugando voleibol. Hello. Hoy es día de piscina. Estamos aprendiendo aquí algo nuevo. Dígame, ¿cómo es esto? Le pone bacon adentro, ajá, bacon. Alrededor del pimiento. Ajá. Tiene, cuando lo corta, tiene que tener cuidado que quede derecho, porque si no se le vuelca. Y lo corta derecho, le pone adentro bacon, le pone queso provolone, 2 o 3 pedacitos de queso. ¿Y esto es una comida que es paraguaya? No, esto es de Uruguay. Uruguay. Okay. Y le pone un huevo crudo. Huevo crudo, ok. Y lo pone en el fuego. Cuando está el huevo cocido, es porque está todo cocido. Wow. Y esto que lo comen como... Es como un appetizer. Appetizer. Un appetizer. Okay. Se sirve antes de comer. ¿Vieron eso, chicas? Qué chévere. Tenemos nuestro vecino en la próxima cabaña. Somos de Paraguay. Y nos estaba enseñando el señor cómo él cocina el huevo. Eso es una especie de aperitivo. No sé cómo se llama. Se me olvidó cómo me dijo. Pero qué chévere. Me gustó hasta la presentación. Pero está chéverísimo, ¿verdad? Qué chévere. Mira cómo están aquí ahora gozando mi esposo, mi nuero, todo el mundo aquí. Suerte que nos tocó vecinos bien chévere. Así que estamos compartiendo bebidas. Comida, comida, de todo. Ahora están aquí en la cabaña de nosotros, aquí compartiendo. Ahí está el niño haciendo. Está allá arriba con Katy. Ahí está el niño haciendo s'mores.